Bueno, más que nada para la Comisión de Jóvenes Escritores significa mucho porque estamos hablando de jóvenes que quizás escriben desde el anonimato y están muy invisibilizados. Así que convocatorias como estas, como las que están promoviendo Yacyretá y la SADE filial Corrientes y filial Misiones, tiene un gran valor para los jóvenes que justamente estamos buscando esto, oportunidades para salir a la luz, oportunidades para mostrar los jóvenes autores de ambas provincias y de todo el país también, pero bienvenida sea esta oportunidad para salir a la luz. Bien, ¿y cómo se enteraron de la convocatoria? Bueno, desde ambas filiales, a partir de los comunicados que dan cada una de ellas, y bueno, y a partir de ahí nosotros también comunicar y llamar y convocar a todos los jóvenes que quieran participar de esta convocatoria. Y bueno, más que nada, esa es nuestra función desde la Comisión de Jóvenes Escritores, que también fue conformada hace muy poco. Y que bueno, la misión principal es justamente esta, convocar a los jóvenes a que se animen a mostrar, porque son muchos los que están escribiendo, pero hay que animarse a mostrar y aprovechar de estas oportunidades. Bien, y para ustedes que forman parte de otra generación de escritores, ¿no? ¿Qué significa este concurso? Tener la posibilidad de poder mostrar lo que nosotros escribimos es una gran posibilidad de que todos nos podamos mostrar qué somos, qué escribimos, cómo hacemos y por qué escribimos, ¿no? Como decía hace un momentito, todo el mundo escribe, pero no todos tenemos la posibilidad de mostrar lo que escribimos. Entonces, Yacyretá nos brinda esta opción, esta oportunidad de visibilizar lo que nosotros hacemos, es fantástico para nosotros. ¿Y qué obras tienen pensado presentar? Bueno, la temática sobre el paisaje misionero es muy amplia. Yo escribo hace un tiempo ya. Yo siempre dije, cuando me tocó vivir el comienzo de todo el proceso de la costanera, todas esas cosas, y se me ocurrió decir que la ciudad quedó encorsetada en una cintura de cemento y que el río, dejó de ser río, sino que es un manto de agua quieta. Antes había estado el movimiento del pescador y vos veías que tenía más vida. El río era parte de la existencia de la circunferencia que había alrededor de todo ese río, los pescadores, las lavanderas, la chipera, todo que salió, ese folclore nuestro. De pronto se ve encorsetado con cosas de cemento, con una nueva. Es el modernismo que está avanzando. Y a partir de ahí se me ocurrieron varias maneras de expresar esa, por un lado, una nostalgia de lo que fue, y por otro lado, la belleza nueva que uno ve con la arquitectura, con lo que embelleció más aún, lo ya bello que era antes. Antes, la belleza era la Laguna San José, a pescar, etcétera. Estamos en contacto con el río. Ahora el río está un poquito separado nuestro. Es lo que me dice, yo viajo mucho a Buenos Aires, me dice, pero vos te separaron del río. Porque yo antes iba y bajaba y tocaba el agua, y ahora no puedo hacer esa gracia que decíamos nosotros. Pero lo mismo, desde el punto de vista intelectual, enriquecen las dos cosas. Por un lado la nostalgia, y por otro lado esto que te estoy diciendo del futuro, de que uno ve la presencia del arquitecto, porque hay arquitectos también que no ven cómo elaborar un producto que sea empático con todo lo que le rodea. Y en este caso fue espectacular. Están muy, como yo te dije, Buenos Aires dice que tenemos una de las costaneras más lindas, luego de la de Corrientes. Corrientes tiene otra clase de costanera. Es diferente a la nuestra. Pero siempre la de ustedes es más larga, más hermosa. Yo le digo que sí, pero todas las costaneras en sí tienen ese embellecimiento entre lo arquitectónico, cultural, porque hay arquitectos que ven eso. Justamente en una conferencia de prensa anterior, había un arquitecto que me había preguntado por las obras que están a la entrada de Misiones, las cabañas que están luego del aeropuerto, que me dijo que bien elaborado, porque está resumido en
en ese loft que hicieron con una especie de lago artificial donde está el hotel, y eso habla de un arquitecto misionero. Y ese arquitecto misionero era un amigo mío que salió premiado, o sea, eso fue un llamado concurso internacional, que él lo ganó, y que él me decía a mí que quería hacer algo, no una cosa de cemento, sino que quería hacer algo con lo, y hizo todo de madera con el lago artificial, que es una cosa bellísima. Y pero mi personaje a veces se va de misiones y se van a otro lado. Mi último cuento es un misionero que está desarraigado, se va a Buenos Aires y está escuchando una conversación de una vecina a su mesa, otra cosa, y él se recuerda de su provincia y elabora ahí una metáfora sobre Quiroga y otras cosas, ¿no? Esa es mi manera de expresar sobre lo nuestro. ¿Y para usted qué significa esta posibilidad de concursar? Para mí, que soy, digamos, como reservada en las cosas mías, ¿no? Y me falta ese impulso generador de mostrar, ¿no?, lo que uno es capaz de pensar, porque realmente yo creo, y firmemente, que ninguna idea o que ninguna emoción puede solamente quedarse en una palabra. La palabra es itinerante, es como el río que pasa y va dejando, ¿no es cierto?, esa, digo yo, ¿no?, es como una estela que corre de poesía a poesía, de prosa en prosa. Lo que siento realmente respecto, ¿no es cierto?, de la entidad, sí. Son los, más o menos, los dos factores que enunció nuestro amigo. Es cierto y es verdad que son estructuras modernas de cemento, pero permitió que lo que antes era posadas, que miraba hacia el centro, se diera vuelta y mirara hacia su río. Ese río que estaba vedado, porque lo que teníamos nosotros era el fondo de las casas. Y a veces no nos damos cuenta de que perdemos esa otra visión. En cuanto a la limitación de lo ritual como vida, ¿no es cierto?, y contexto, también pienso que para ustedes que son jóvenes hay nuevos desafíos. Toda modernidad no está quieta, siempre es como un camino generador. Entonces, si, por ejemplo, ¿no es cierto?, habrá que cultivar lobines, pues cultívenlos. Hay que poner en movimiento otra vez el agua. Bueno, pues, entonces piensen el cómo, porque para eso está la vida, para que toda transformación siga transformándose.